Pues como pudieron ver, pues ya saben de qué va a tratar este video. Para hacer el pequeño hábitat vamos a utilizar este topper. Cuesta 20 pesos en las tiendas Pinchos de Aurrera o Walmart. Les paso el dato para sus bichos. Ah, caray, eso sí me interesa, Bien, pues esas son las colonias que vamos a pasar a este otro topper. Pues aquí están provisionalmente las colonias. Son colonias de 10 ejemplares cada una. Por ejemplo, acá abajo hay unos. Como pueden ver, los tengo con algo de piedra calcárea, con musgo, hojarascas, cortezas. Recordemos que estos isópodos o crustáceos terrestres se alimentan de todos los desperdicios orgánicos. Entonces esto los hace los conserjes de la naturaleza, ¿no? Se pueden ocupar tanto para mascota como ayudante de limpieza en terrenos bioactivos para reptiles, anfibios y artrópodos. Ahí hay otros. Y estos son los que vamos a pasar. Bueno, pues primero vamos a comenzar con el sustrato. El sustrato es una mezcla de pitmos, tierra para maceta, un poco de tierra arcillosa roja. Para que esté con un poco de arena también, se me olvidó mencionar, para que tenga aireación este sustrato. Bueno, aquí yo coloqué una pequeña capa de grava más gruesa para que el fondo, el sustrato no se humedezca de más. Bueno, y pues así es como terminamos este pequeño recinto donde vamos a tener estas dos colonias, esperando que se puedan reproducir y multiplicar. Recuerden que en la página de Facebook tenemos algunas colonias de estos isópodos vinecillo oaxacanus en venta. Para más información vayan directo a la página. Y como pueden ver, hay roca calcárea con musgo, como les dije, algunas cortezas de corcho, algunas cortezas de mango, hojarasca. Recuerden que también se les puede dar las mudas de sus reptiles, calcio para reptiles, calcio para tortugas, ya que requieren de calcio. Le pueden dar calabaza, pepino, cualquier desperdicio orgánico, recuérdenlo. Recuerden que necesitan una humedad del 50-60% con irrigaciones una vez a la semana. Siempre húmedo, más no encharcado o lodoso. Húmedo. Les pueden dar también alimento de peces, algún otro bichillo ahí de vez en cuando en estado de descomposición también lo van a aceptar. Como pueden ver, pues aquí ya andan explorando. No sé decir. Son bichos que se volvieron muy populares últimamente. Esta especie tal vez no les parezca tan vistosa o demasiado hermosas, demasiado extrañas, ¿no? Y por lo mismo son especies mucho más caras, mucho más difíciles de conseguir. En su mayoría las más coloridas, con más ¿cómo se puede decir? No lo sé, tú dime. Con más patrones coloridos son las asiáticas. Les voy a dejar algunas imágenes para que vean la variedad de cochinillas que hay. Y algunas, no es por nada, pero dicen por ahí algunos que valen más que el oro.
¡Neta, me lo juras! Pues ya vieron, esta es una opción más para una mascota con mucha personalidad y original, algo fuera de lo común. Pues muy bien, hasta aquí queda el video de esta semana. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y darle like a este video. Y nos vemos la próxima semana.